Hola, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gearwalk. Continuando donde lo habíamos dejado. Aquí está el pájaro. ¿Cómo coño te saco? Jack. Eso me ha dado un poquito de asquete. Pero eh, he, cogido, he conseguido la llave. Ok. ¡Eh! Otro, el otro símbolo, es verdad, no me acordaba de esto. A dejarme apuntarlo. Es así, 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 ya Vale. Uh, creo que en esta zona no debe haber nada más. Por lo que recuerdo del mapa. Creo que era una única zona. Vale, sí, efectivamente. Bien, pues nada, tendremos que, que volver. Mira cómo mola la música está muy chula. Vamos entonces hacia el. hacia el, uh, la iglesia. Que es lo que nos queda por, por abrir. Que es esto de aquí. Si te abres, ¿qué tal? Estaría bien, ¿no? Sería buena idea que se abriese y eso. ¡Bien! Ah, y hay que acordarse luego de volver a. A donde tenemos que poner el. En donde los ojos. Ah, esto es lo que vimos en las. En las paredes, ¿os acordáis? En, en donde estaba la. donde había que poner la luz. Son los distintos símbolos, pero no sé. ¡Ah! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale hacia aquí vale el símbolo era tal que así creo ahí está dos flechas para la izquierda dos para la derecha dos para la izquierda Dos para la derecha. Dos para la derecha. Dos para la izquierda. Dos para la derecha. Vale. Dos para la izquierda, dos para la derecha, dos para la izquierda, dos para la derecha, dos para la derecha, dos para la izquierda y dos para la derecha. No me sirve ni para tomar por culo, pero... Pero vale. Pues entonces supongo que tendré que mirar... Por el bosque, otra vez dos símbolos y todo eso, intentar descifrar un poco cómo, cómo van. Porque es que yo lo cierto es que al mirarlos, a mirar los distintos símbolos y tal, um, yo juraría que los apunté bien. Eh, los que veía y tal por ahí, por el mapa. Eh, los que están. Por ejemplo, este, ¿no? ¡Eh! Ahí está. Era 4, 2, 2, eh, 3, 4, 2, 2, 3, ¿vale, gente? La verdad, que estos dos los he hecho a boleo. Porque el de la niña yo no encontré por ningún lado el símbolo en ningún momento. O sea que no sé por qué ha pasado eso. Pero bueno, voy a quitar esto de aquí en medio. Me molesta. <laughs> vale. ¡Eh! Estos son los símbolos que veíamos en la. En la visión esa. Um... Ah. Vale, mirar. Me puedo mover. O sea que esto debe ser. Vale, creo que lo tengo. Vamos a ver, eh, vamos a seguir el orden y vamos a, mo a movernos por la fachada eh, en el orden que nos manda. Entonces sería... Lo que no sé es si tengo que dar la vuelta entera, igual es que tengo que dar la vuelta entera. Vamos a probar. Vale, entonces es izquierda. Luego derecha. Luego... Izquierda. Luego derecha. Luego otra vez derecha. Luego izquierda. Y luego derecha. Creo que lo tengo, gente. ¿eh? Ahí está. Perfecto. Vamos para adentro. Hola, señor. Es usted muy bello. Um, Tengo que hacer algo con usted, señor. Vamos um. eh. Eh. a por culo. ¡Qué chulo! ¡Uh! Mira qué pasada, gente. Ah. ah, mira, la niña. El símbolo de la niña. Es demasiado tarde ahora. demasiado tarde para qué A oh, mirar cuando cuanto más rápido le doy más más es como que se difumina o se queda más blanco el, el este o el caballo ahora bueno es un unicornio realmente un caballo. no puede ser cambiado ¿El qué? ¿What? Ah Ah, vale, vale, vale es, es, Son números, si os fijáis Bueno, números, vaya eh, Dos, tres Cuatro, cinco Seis, ¿verdad? Vale, perfecto El bebé ahora La decisión ya ha sido tomada. I am confused. Vale, no sé, no sé por qué está pasando esto, pero seguro que tiene alguna explicación lógica, pero en mi caso no sé cuál es. Pero ha funcionado, así que... Y el pájaro. Están todos ya, ¿no? Son cuatro. Debes dejar de venir aquí. He venido aquí más veces, En más ocasiones. La vaquita. Ah, mira, se va deshaciendo. Ahí está, la vaca, el símbolo de la vaca. Bueno, realmente no es una vaca o una cabra. Seguramente sea una cabra. Que, no, que tiene cuernos, coño, gripollas. Yo no. Yo no te quiero. I don't love you. Ya, ya no te quiero. I don't love you anymore. Ya no te quiero. Okay. Oh, so beautiful. Ah, me puedo mover ahora, eh, gente. ¿Qué? Um, um, ¿Tengo que caminar hasta el infinito o cuál es mi objetivo? Solo puedo moverme hacia un lado, eh. No. Hola. What? Okay. What? Oh, the joy, What? Ah. El, la, la sangre que le salía de la barriga, que es que han, la han matado por su hijo o algo de eso. ¿Ah? I am so confused, no sé qué es lo que ha pasado gente. Um, estoy intentando razonar qué es lo que ha pasado en el juego para entender um, qué es lo que ha pasado. Bueno, supongo que también es un juego de estos que es un poco surrealista, ¿no? O sea, es el, el objetivo del juego. Al fin y al cabo va sobre temas mitológicos y cosas de ese estilo. Pero... Pero estoy intentando uh, darle un poco de forma al desarrollo del juego. Vamos a ver. Uh, lo que está claro es que lo del yearwalking o, o yearwalk o lo que sea... Uh, es algo así como una especie de viaje en el tiempo o algo así. Luego lo que entiendo es... Que el tío... Intenta viajar en el tiempo para salvar a la chica. O algo de eso. Por, por lo que dice de deja de venir aquí, no sé qué. Uh, ya no puedes salvarla. Uh, no hay nada que... Está todo escrito, dice. Written all down. Todo lo que ha ocurrido... Puede ser cambiado. Entrega el mensaje. Entrega el mensaje. El diario. El secreto está oculto. Al norte del, del este, del molino. Al sur del lago. Recuerda. Un secreto al norte del, del este del molino y al sur, sur del lago o del pantano o de lo que sea. Caminar de nuevo. O sea que no, no hemos acabado. Esto es lo que se al principio. En los antiguos eh, días el hombre trataba de coger un, un trozo del futuro de las maneras más raras, se encerraban en habitaciones oscuras, sin beber y comer, y por la medianoche se aventuraban en la noche a través de los bosques oscuros donde las criaturas extrañas eh, deambulaban, uh, para ver si conseguían convertirse en ricos, para ver si podían conseguir ser felices, uh, para ver si podían vivir, para ver si podían ser amados. Eso es lo que salía, ¿os acordáis cuando lo dije en el primer episodio? Que al principio salía una cosa y no la podías volver a ver porque automáticamente eh, pasaba, digamos, el. Digamos, el mapa se iba. O sea que vuelvo otra vez a donde estamos. Decía al sur del. al norte del este. De, no, ¿dónde está? ¿What? De OLM 68 y... ¿What? Esto no estaba aquí antes. De OALM 68. Y al sur del lago. 1894. Voy a apuntarlo por si acaso se me olvida, gente. No creo, pero. De OALM 68 era, ¿no? Ajá. ¿Y 1894? Sí. 1894. Eso debe ser la, el nombre de usuario y la contraseña del diario, gente. Y, y lo pone aquí, norte del, del este, o sea, del molino al sur de, del lago. Eso lo ponía todo el rato, yo creo que no lo ponía todo el rato. A ver, el, el nombre es de OALM68 y la contraseña 1894. O sea que sí lo era. Hay, hay un montón de entradas. ¿eh? Um, pondré, imagino, las voy a leer todas porque sabéis que me gusta muchísimo eh, leer la historia de, de los juegos y más en un juego como este, que creo que tiene una importancia vital. Uh, si no las queréis ver, voy a dejar una anotación en el vídeo para que podáis saltarlo eh, y no tengáis que ver todo, todo el texto. O sea que no os preocupéis. Vamos allá. 4 de agosto. Hola, nuevo sistema. 6 de agosto. Probando la subida de foto. Funciona. Uh, la 13 de agosto. Probablemente debería escribir aquí más a menudo. 17 de agosto. Leí eh, sobre todos los libros de folclore sueco que hay. Estoy sorprendido de cuán poco se ha escrito a lo largo eh, en ellos acerca de, del Jir uh, Necesito más fuentes de información. He hablado con EES. Le he sugerido algún, un poco de trabajo de campo. Quizás sea bueno, pero siento que, que quizás sea 30 años demasiado tarde. Eh, no estaba diciendo las fechas, 25 de agosto. He hablado con algunos ancianos eh, comiendo galletas y bebiendo café. Su conocimiento del Jill Walking se ha, se ha limitado básicamente a lo mínimo. Apenas conocían... O sea, apenas ninguno de ellos conocía lo que era siquiera. Si lo hicieron eran básicamente historias de, de pequeños pero habían olvidado los detalles uh, pensar que ES me envió eh, en, o sea estoy pensando que ES me envió en una en una locura en una, en una búsqueda in, inútil vamos en resumen uh, las entrevistas he hecho entrevistas el 27 de agosto he hecho entrevistas en el en, vamos en una casa de ancianos de estas uh, espero que nunca nunca envejezca la última entrevista eh, fue intrigante, aunque fue eh, corta. He hablado con un, una chica llamada Astrid Jansson. Eh, bueno, chica, una, una señora. Eh, tenía más de 100 años. Estaba lúcida en algunos momentos, pero no sabía mucho acerca del fol folclore. Pero sí, sí dijo que su, el hermano de su abuelo había eh, conseguido una vez hacer hecho Yearwolk. Eh, desgraciadamente no se conoce, o sea, no, no conocía su nombre. Había muerto muchos años antes de que ella hubiese nacido. Uh, quizás he hecho un vistazo. Eh, su dama de cuidado, o, de, o no, su, su nombre de, de casada, perdón. Maiden, o, o de soltera, perdón. Era Svensson, lo que deja un gran número de posibilidades, ya que debe ser un, un apellido uh, bastante conocido, vamos, bastante usual en, uh, en uh, Suecia. Nació en Vettorp eh, y mi única esperanza es que su, su abuelo también hubiese nacido allí. 29 de agosto. Más entrevistas. Nada que merezca la pena mencionar. El profesor Asp eh, llamó, llamó hoy. Eh, me dijo que la facultad quería tomar parte en mi investigación. 2 de septiembre. Eh, seguida mi visita. O sea, sigo. hecho eh, un vistazo de nuevo a la, al asilo. Esa es la palabra. En el, a principios del siglo XX había seis casas en que, que tenía o seis propietarios de casas en Vestorp, que tenían el, el sobrenombre de Svensson, vamos, el apellido Svensson, según el libro de la iglesia. Astrid fue eh, concebida en 1913, o nació en 1913, mejor dicho. Uh, su padre se llamaba Carl Frederick. Uh, tenía dos hermanos, uno murió en 1942 y el otro, Daniel Svensson, en, el, en 1895. Según Astrid, uh, dijo que su, eh, su tío abuelo, supongo que debe ser, Great Uncle, uh, murió antes de que ella hubiese nacido. Daniel es el único que supuestamente consigue hacer yearwalk. Eh, un aprendiz de molinero. Uh, voy a ir a la... A la eh, vamos, a la librería, no, a la biblioteca uh, para echar un vistazo a los, a los uh, periódicos de la época mañana. Eh, 4 de septiembre. Busqué referencias de Daniel Svensson en antiguos eh, periódicos. Estoy cogiendo algunas, algunas pequeñas partes de ello. 5 de septiembre. Otro día en la, en la biblioteca. Nada de interés. Eh, 6 de septiembre. Aburrido. Estoy a punto de abandonarlo todo. 9 de septiembre. Estoy contento. Alegre. Vamos. Uh, sorprendido. Es, es que no es excitado. Excited es como... Wow, sí, estoy a tope, ¿sabes? En plan... Eso. Eh, los periódicos finalmente hicieron una mención a Daniel Svensson. Aparentemente fue arrestado por asesinato de una joven mujer en Bethtorpe. La información es poca. Su nombre era Stina Nilsson y era el. el hijo. de un molinero. Su cuerpo fue encontrado en un. en un. en el suelo, vamos, en un campo, fuera de la. de la del pueblo. Había sido apuñalada múltiples veces. El librero. Uy, sí, el librero. El bibliotecario dijo que. Eh, should be open longer. Que debería estar abierto más tiempo. Ok. Ah, no, no. Joder, soy gilipollas. Vale. La biblioteca debería eh, estar abierta más tiempo. Eh, espero encontrar alguna referencia a, a su supuesto. Gearwalk. ¿Est ¿Está hablando de mí? O sea, de mí, de la persona. Que, que, que estamos encarnando, o sea, es, es, no tiene nada que ver, quizás, o no, no, no estoy seguro. 11 de septiembre, el motivo eh, detrás del asesinato parece ser eh, los celos, no hay muchos detalles. Aparentemente, Stina iba a casarse con un tal Lucas Tapper, uh, se dirigía de camino a casa de los padres de Lucas cuando fue interceptada por Daniel. Uh, se, se la encontró a la mañana siguiente, eh, solo tenía 17 años. Me siento un poco culpable de mi... De, vamos, de mi excitación ayer. Um, ah, después de todo hay una gran tragedia detrás de todo esto. 13 de septiembre. La prensa parece haber perdido interés en el caso después de un tiempo. No he encontrado nada hoy. Quizás ES me pueda decir algo más. 15 de septiembre. Estuve hablando por teléfono con ES y... largamente. El caso de asesinato era desconocido para él. Sin embargo, había, o sea, había pasado mucho tiempo en Bethorpe en los años 60 cuando había estado estudiando folclore en el área. Uh, debe haber un... Uh, 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 habían unas peculiares uh, piedras rúnicas que parece que se habían uh, conservado desde el, el periodo vikingo. Ese dice que... Hay una conexión, claramente una conexión, entre los símbolos de las piedras y el Jill Wolgen. Eh, no me dijo exactamente cómo, no me puedo decir exactamente cómo. Eh, quizás eh, le eche un vistazo. 18 de septiembre. Volví otra vez a la biblioteca en caso de que hubiera. me hubiera olvidado de algo acerca de Daniel. O, o no lo hubiese visto. Sí que eh, así era, vamos. Encontré otro artículo. Me siento un poco triste y. y vamos, descontento. Eh, sin embargo, cogí el artículo por si acaso. Eh, 20 de septiembre. Quizás haya más que saber acerca de Daniel. Eh, he reservado una habitación de hotel en Bedthorpe. 26 de septiembre. He llegado a Bedthorpe. Es un pequeño lugar. Una sola calle atraviesa el, el pueblo. Es un lugar bastante depresivo. Para ser justos, el tiempo tampoco le hace ningún tipo de justicia. El hotel está vacío, aparte de mí y un, un grupo de fabricantes de... Eh, ...juguetes de perro que son bastante ruidosos. Le, de, le debo pedir a la, al chef la receta del bill. Creo que es venado o algo así, ¿no? Igual. Eh, conseguí un mapa del, del propietario del hotel. Estoy bastante contento acerca... Os, ...excitado acerca del, del archivo. Tengo los, la sensación de que encontraré algo grande. 27 de septiembre. He vuelto del archivo, un lugar interesante... Desgraciadamente, solo está abierto cuatro horas al día. Es lógico, ya que yo era el único visitante. Uh, posiblemente he encontrado los archivos que necesito. Mañana eh, estaré leyendo un montón de ellos. 28 de septiembre. Lo sabía. El archivo me ha, ha sobrepasado mis sueños más profundos. En año nuevo, en la víspera del Año Nuevo del año 1900, 1893, Daniel Svensson sí que consiguió hacer Gearwalk la corte o sea la, just, la corte de justicia digamos los récords de los, los las grabaciones o más que las grabaciones el, los papeles vamos de, de, de la justicia uh, hablan de su yearwalk en varias ocasiones es que no sé cómo llamar yearwalk cómo traduzco eso al español yo creo que no tiene traducción es es eso como el camino a través de los años cómo traduzco eso no tiene traducción supongo que es eso moverse en el tiempo no Uh, había empezado a arañar justo la supe superficie. O sea, esto había empezado a arañar la supe superficie. Pero hay creencias escondidas entre estos papeles que se han sido olvidadas eh, a través de los años. Estupendo. Este es, esto es de lejos el gearwalk el, el más, más eh, cercano que se ha hecho, que se haya datado. Um, Espero tener la excusa de poder, o sea, espero poder conseguir llevarme el archivo de, del archivo. <laughs> eh, me dieron un, pocas opciones, ya que están. Uh, eso, están cerrados durante el, el fin de semana. 29 de septiembre. No he podido dormir nada anoche, estaba demasiado excitado con esos archivos. Muchos de los, de los papeles eh, son de naturaleza legal, pero hay pasajes relevantes. Según Daniel, eh, él sabía que, que él asesinaría a Estina después de haberlo visto en una visión en su, en su Yearwalk. Desgraciadamente, el escriba no, no se molestó en, en apuntarlo todo y muchas veces se refiere como eh, a ilusiones de un hombre loco, ¿no? Pobre hombre. Hay ciertos elementos que son nuevos para mí. Debo escribirlos todos en detalle posteriormente. Necesito aire fresco. La cabina de Daniels eh, es mencionada brevemente en el protocolo. Eh, le pregunta, eh, preguntaré en los alrededores por ella. Espero que aún exista. 30 de septiembre. ¡Eh! Esta es la caja que veíamos nosotros, ¿acordáis? Uh, me he dirigido. ¿Esto existe de verdad? O sea, es, es un. es un lugar de, de verdad de Suecia. Igual lo es. Eh... Qué chulo, ¿no? Me gustaría si algún día visito Suecia a enterarme de qué es esto y todo eso. Bueno, eh, estuve conduciendo durante horas en el bosque hoy. Hay, estos eh, bosques son para perderse. He preguntado por direcciones en cada local. La mayor parte eh, ni siquiera habían oído de la, de la cabaña. Estoy a punto de dejarlo cuando conocí a un hombre, a un anciano. Su tía había vivido allí en los 60. Uh, desde entonces ha habido tres distintos propietarios que han usado una casa de verano hasta los mediados de los 80. La última familia que poseía una cabaña solo se quedaba allí, un, o, o, mejor dicho, solo se quedó allí un verano. Eh, sus, su niño de 5 años se ahogó en un lago cercano y después no, volviesen, no volvieron más. Nadie ha vivido allí desde entonces. El sobrino del, del anciano poseía tierras allí. Le pregunté al anciano si podía. Echarles, vamos, darle una visita. Uh, él dijo que probablemente nadie le, a nadie le importaría. La cabaña estaba situada en lo profundo del bosque, no había ningún tipo de señal, ni, ni carretera, simplemente un camino estrecho. Ese era el lugar donde él había empezado a hacer walk uh, hace 100 años, hacía unos 100 años. Me sentí bastante sobrecogido por el pensamiento, uh, así que no pude... Así que no pude entrar, eso es lo que quiere decir. Bueno, no sé. Es un lugar bastante solitario. El único otro edificio que pude encontrar en el área era un, un almacén eh, subterráneo que debe haber pertenecido a la cabaña. Estaba todo muy oscuro para ver nada, pero no puedo imaginar que, que hubiera nada de importancia por allí. En mi camino de vuelta al coche encontré esta extraña caja. Es una cosa rara para dejar en medio del bosque. Parece que está más o menos en perfectas condiciones. No pude resistir la tentación de llevármela. Esta caja es la que encontró. Eh, esta noche necesito whisky y además montones de ello. 1 de octubre. Eh, he vuelto a la, he ido a la, a la iglesia de Vector Boy. Es una pequeña iglesia de piedra construida en, en el siglo XII. El lugar donde la, la iglesia permanece ha sido usado para... Para el culto, e incluso antes que eso, según, el, según me dijo el, el cura. Me enseñó un poco las premisas, supongo que es, ¿no? Eh, dejé también un, un ramo de flores en la tumba de, de Stina. Eh, parecía apropiado. La bastante. sombría, ¿no? Unlikely somber es bastante poco sombría. El epitafio, poco sombrío, algo así. Decía. En memoria de nuestra hija amada, Stina Nilsson, en, vivió, nacida en 1877 y muerta en 1894. Sus uh, llantos de piedad no pueden. Suey, Ishan, no sé qué es Suey, su mano, no sé, es Suey. Bastante depresivo. Busqué por la tumba de Daniels, pero no había ninguna piedra y, según el, el cura, probablemente nunca lo hubiese habido. Eh, las, piedra, las, las lápidas dije piedra pero es lápidas las lápidas de que me dijo ese probablemente ya se hayan, hayan desaparecido el, el cura no está seguro de, de dónde están o incluso o cuándo desaparecieron se, eh, 2 de octubre el tiempo ha sido bastante malo, he pasado el día en el archivo del condado y tuve problemas concentrándome intenté encontrar al fotógrafo de, de Daniel Svensson pero no hubo suerte el clérigo me explicó que hay un montón de cosas que se han perdido cuando los archivos fueron movidos desde el archivo regional en 1977. Aparentemente hubo otro caso de asesinato en Vector en los años en los primeros años de los 1890. A Ras, una tal Lisa Rasmussen se ahogó, ahogó a cuatro niños en un lago. Era un ángel, un creador de ángeles o una creadora de ángeles. Que recibía... Es que no sé qué es eso de angel maker. Seguramente tenga una traducción al castellano, o sea, una expresión o algo de eso. Imagino... No sé, no tengo ni idea. Que recibía a niños sin hogar de mujeres que estuvieran solteras eh, y pobres. Eh, Lisa le prometió encontrar a los niños eh, lugares o casas buenas. A cambio de una pequeña o una gran cantidad de dinero. Uh, esto era todo una, una farsa. Tan pronto como las madres pagaban lo poco que tenían, ella ahogaba a los, ni a los niños en un lago cercano. Todos los archivos del, del caso habían sido perdidos, lo que me parece, vamos, una vergüenza, ellos. Uh, creo que, que voy a dejar el archivo. He estado pensando mucho acerca de esa iglesia. 3 de octubre. Un día extraño. La piedra rúnica de la que me habló ese uh, no está marcada en ningún mapa. He hablado con el hombre en la estación de en la gasolinera. Y me dibujó un mapa bastante primitivo. Busqué por la piedra eh, bastante tiempo. Estuve a punto de hecho de, de abandonar, pero la encontré al final. Me encontré completamente movido por ella, o conmovido por ella. Tenía la extraña sensación de, de mirar más allá. ¿Más allá de qué? El sentimiento permaneció conmigo bastante tiempo. Me vi a casa mañana, espero, os desearía tener más tiempo. La piedra es antigua, eh, incluso puede ser anterior al cristianismo, pero no veo cómo está conectada con el year walking. No he podido resistir eh, acercarme a la iglesia en mi camino a casa. Uh, estuve caminando por ahí durante un rato. Es una, una iglesia bastante bonita. No es remarcable, pero eh, ahí tiene algo, tiene un algo. Uh, siento que esta iglesia y la, y la piedra están conectadas de algún modo. 4 de octubre eh, encontré la, la caja cuando cuando eh, quité o sea vacié la maleta, ¿no? Eh, había prácticamente me había prácticamente olvidado de ella. Eh, parece que es algún tipo de construcción de mecanismo, o algo así, ¿no? Eh, pero no entiendo exactamente qué es o, o cómo se abre. Me recuerda a una de esas cajas de puzzles. La rueda gira, la rueda con los símbolos sugiere que se abre obteniendo o metiendo un, una contraseña. Debe ser bastante vieja, parece quizás ES sepa algo más acerca de ella. 5 de octubre. He decidido no decir la S acerca de la caja. Eh, quizás no aprecie que me la, lleve, me la haya llevado conmigo. Siempre me está riñendo acerca de la ética. 7 de octubre ha sido una semana muy ocupada clases y encuentros esta facultad realmente se está metiendo en el, en el camino de mi investigación me siento algo extraño he estado teniendo sueños raros desde que he venido desde Bedtorp. let's party Zeg. call eve prepare lecture in swedish okay vale 8 de octubre. Soñé que estaba en, en, una, en un gran basurero, ¿no? Wasteland, es un basurero o algo así. Estaba buscando por las llaves de mi, eh, de mi eh, armario, o como casillero, es la palabra, creo, eh, junto con Jenny del instituto. Nos reímos y nos tiramos a la, a la arena. De repente el, el cielo se iluminó. Y Jenny eh, señaló una simple constelación de estrellas. Me dijo en mi, en mi oído que nunca, nunca la olvidase. Le pregunté lo que significaba. Me dijo que... Pero ella estaba muerta y sus eh, huesos estaban desgastados y viejos. Me desperté sintiéndome bastante alterado. Es como una especie de, de triángulo, ¿no? 10 de octubre. Record, eh, leí una cuenta de vale, que leyó otro caso de un gearwalk de un por otro nombre llamado Romedal en un viejo libro que encontré en una tienda de libros usados la historia de Rome, Rod, Romedal es un poco más bien la historia de un viejo borracho o algo así um, la mayor parte de ellas son así eh, Daniel es como se dice Daniel es como la excepción que confirma la regla me persigue. 11 de octubre. Eh, tuve una lectura sobre el GearWalk. Varios de los miembros de la facultad la atendieron. Me ridiculizaron en frente de los estudiantes. 12 de octubre. Otro extraño sueño. Estaba haciendo mi, mi, uh, mis deberes. Estresado porque la, la lámpara de aceite estaba quedando sin él. Y cuando lo hizo, el caballo pálido de fuera, uh, de la ventana... ¿Ay? Ah, no, 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 vale. Y cuando lo hiciera, cuando se quedase sin. sin aceite, el caballo que estaba fuera de la ventana entraría adentro. La lámpara se. se quedó sin aceite y todo se, se volvió oscuro. Me desperté cubierto de. de uh, sudor. Gesten, Gesten puede ser odio o algo así. Igual. Porque creo que en alemán es parecido. 16 de octubre. Debo eh, recordar comprar las, los alimentos. Estoy entretenido con la, 16 de octubre, entretenido con la caja. No, no tengo ni idea de cómo se abre. Es bastante frustrante. 18 de octubre. Uh, qué mente celosa y pequeña y de criaturas avariciosas. Ah, vale. Qué, vale, qué celosos y cortos de mente y criaturas uh, avariciosas son los miembros de la facultad. Y probablemente creen, o no, y crearán sin duda, eh, mentes cortas, cortos de mente y celosos y, y avariciosos estudiantes. No tengo la necesidad de, de compartir nada de mi información o de mi investigación con los, con los miembros de la facultad más. No se, lo, no se merecen leer algo que, que ha sido escrito por mi propia mano. No lo entenderían de todos modos. 19 de octubre. El pensamiento de qué es lo que está dentro de esa caja es como una especie de sensación de picor que no puedo rascarme. Eh, he estado buscando por referencias eh, de ella en algún sitio, pero no he encontrado nada que, que se parezca a esto. Tengo todavía eh, sueños más extraños. El día 20 de octubre. Algo pasó en esos, en esos bosques. 26 de octubre. Es el year walking una especie de una mera visión de, de objetivo. Son las visiones que. traídas por falta de comida y. y, uh, y sueño. Ese lo cree, aunque yo no estoy seguro. 25, 25 de octubre. Soñé con la, la piedra rúnica. Estaba en el bosque fuera de Bettorp. La señorita Bowman estaba caminando conmigo. Estaba bastante asustada. No, pinto, estaba Era yo. Estaba bastante asustado. Ella decía de que había sido un niño malo y había roto las reglas. Antes de que pudiera defenderme y decirle a ella que no había tenido la intención de ser malo, uh, se desvaneció en la... En, uh, se hizo polvo, vamos, se desvaneció en el polvo. Eh, me encontré enfrente de la runa... de la piedra rúnica. Los ojos de la parca eh, me brillaban, ¿no? Brillaban a mí o algo así. Me desperté. 26 de octubre. Me encontré a mí mismo pensando en la piedra... ¿Qué significa y por qué está conectada con el year-walking? ¿Qué es lo que, le, que hizo la gente en esos, en esos bosques? 27 de octubre. No me siento con ganas de dormir esta noche. Beberé café y veré televisión. Si permanezco despierto, todos esos sueños eh, se irán. 28 de octubre. No puedo, entender, eh, no puedo atender muchas eh, de mis eh, presentaciones de los estudiantes hoy. Debo dormir. Alguien me está vigilando todo el tiempo. 29 de octubre. Tengo eh, un email. Eh, ¿eh? Vale, eh, que recibió un, un aviso en email de dar los textos del juego. He escrito 7 u 8 páginas. Espero que sea suficiente. Esperando. No sé a qué. Tengo la sensación de que algo viene. 30 de octubre. He recibido un extraño email hoy. Uh, Tuve unos mil de estos eh, durante la pasada noche. Este email. Los emails, perdón, parecen haber parado cuando mi mi, mi uh, bandeja de entrada estaba llena. No sé qué pueden significar. Quizás es una broma de mis estudiantes, pero parecen muy poco imaginativos cuando es, tiene que ver algo con esto. No creo que acabe aquí. Ojo, ¿eh? esto sí que yo creo que es importante porque los símbolos de la, de la caja eran de esta forma. O sea, que de momento símbolos que hemos encontrado en el diario eran el, el triangulito y la D. Esos son los más, los más llamativos, quizás, ¿no? De, de todos los que hay por ahí. ¿Ok? 2 de noviembre. ¿Es esto algún tipo de amenaza? 4 de noviembre. Llamé a los curas. Me dijeron. de mi plight. No sé lo que es. Eh, él dijo que Beth Torp en algunas ocasiones tiene un extraño efecto en la gente, pero que pocas veces duraba mucho. No creo que él lo entienda. Le iba a preguntar acerca de la caja, pero decidí colgar cuando me sugirió que debería ver a alguien. 5 de noviembre. Me levanté, me desperté anoche. Oí gritos de un niño uh, de debajo de las, de las del suelo de madera. Entré en pánico. Conseguí levantar algunas de las baldosas de o de las cosas de madera del suelo, de los listones de madera del suelo. El Grito paró, los gritos pararon. 8 de noviembre, los vigilantes, el cuervo de la noche, de la Juldra, el caballo brook. y la parca de la iglesia. Seguro que hay otros, no estoy seguro. ¿Pueden, o pueden disfrazarse ellos? Quizás puedan leer mi mente. Los watchers, eh, porque están mirando, que eso es lo que hacen, pero... ¿Es, ¿Eso es todo lo que hacen? 11 de noviembre, gearwalk igual a error del sistema. 12 de noviembre, el gearwalking funciona pero no debería funcionar, es contra la, va contra las reglas. El universo guiñó su ojo y algo cruzó las barreras eh, que son conocidas como tiempo y espacio. 13 de noviembre. Los vigilantes están vigilando. Pero ¿quién vigila a los vigilantes? Yo creo que esto es un guiño. Esto es un guiño a, a eh, Watchmen. No sé si habéis leído ese cómic, es brutal. Bueno, novela, es una novela gráfica. Es increíble. Y um, a, de hecho, mi, mi bandolera de, de la facultad es es de uh, the watchman. Uh, y el que hay un personaje que es Rorschach y es dice Who watches the watchmen, quien vigila a los vigilantes y pone debajo Rorschach, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta es una referencia. Igual no, pero yo creo que sí. 14 de noviembre. ¿Cómo se puede doblar el tiempo y el espacio? A ah, mirar ha dibujado el tiempo y el espacio con la forma de la de la cabra y los símbolos ha hecho una especie como de mapa la iglesia 15 de noviembre tuvo un argumento bastante acalorado o sea, una discusión perdón eh, bastante acalorada con ese está sorprendido no está está bastante enfadado acerca de mis teorías debo recordar de que es un hombre an un anciano y quizás no esté tan abierto a las ideas a las ideas nuevas o ya no está tan abierto a las ideas nuevas él considera que es imposible echar un vistazo al futuro. El futuro no está eh, predefinido. Nada pasa hasta que pasa. Por supuesto es imposible mirar al futuro según la lógica. Pero no estoy seguro de que ellos estén jugando según, la, según nuestras reglas. 6 de noviembre, 16 de noviembre. Los vigilantes eh, son más de lo que parecen. Y menos. Son reales, aunque también son irreales. No, no existen en el modo que esta mesa y esta silla existen. 19 de noviembre. ¿Cómo es que sé todas estas cosas? ¿Son mis pensamientos? ¿Estoy escribiendo esto? Desde luego no dibujé esto, pero aún así está aquí en mi libreta. Ojo, otro símbolo, ¿eh? Tenemos un triángulo, una D y un cuadrado de momento. 21 de noviembre. Eh, ¿Vigilantes o anticuerpos? ¿What the fuck? ¿Decía algo más? No sé si decía algo más. Igual decía algo más. No. 22 de noviembre. Daniel eh, rompió las reglas y por eso fue castigado. 23 de noviembre eh, mantuve otra otra uh, clase la última duró bastante más de lo que uh, de lo que debería uh, ha sido decidido que, que debo tomar una, un descanso pero no importa tengo cosas más importantes que hacer 24 de noviembre he sido un idiota alguien me está engañando estas formas son las mismas que las de la caja ¿Alguien me ha visto cojarla? Uh, he intentado los símbolos y... que he recibido, pero la caja sigue, sigue estando cerrada. Debe faltar eh, más por venir. 25 de noviembre. Me desperté anoche. El teléfono sonaba. Lo cogí. No podía escuchar a nadie. Colgué. Volvió a sonar de nuevo. Contesté. Pude oír a alguien hablando en el otro lado. No podía entender qué decía. La voz estaba demasiado lejos. Colgué. Siguió sonando. Corté el cable. 26 de noviembre, compré whisky, compré comida, la gente miró. No quiero salir más. La demasiada gente sabe quién soy. Si rompes las reglas siempre va a haber consecuencias. 28 de noviembre, desearían haber cortado el, el cable de mi teléfono. Necesito escuchar la voz, una voz humana. No me atrevo a salir fuera. 29 de noviembre, al principio ni siquiera lo noté, pero uno de mis, eh, de mis cuadros en mi, en mi salón ha sido reemplazado. Ha debido pasar eh, durante los 30 minutos que he permanecido dormido. No puedo dejar la, O sea, bajar mi guardia. Alguien está, ahí eh, está allí. O estuvo aquí, mejor dicho, o algo así. Uh, ¿Vendrán los anticuerpos por mí? Soy una especie de virus en, eh, a ojos del universo. Y es otro triángulo, ¿eh? La apunto, gente. 30 de noviembre. Eh, eh, puesto tablas en todas las ventanas y, y en el balcón. Nadie, nadie puede entrar en... o nada puede entrar a, adentro ahora, o al menos eso espero. 1 de diciembre. No debería ser posible, pero alguien ha estado aquí de nuevo. Estoy claramente siendo amenazado. Había un cuchillo en la mesa de la cocina. Antiguo, pero afilado. 2 de diciembre. Me he dado cuenta de lo que es el cuchillo. Todos estamos conectados. 3 de diciembre. La iglesia es el punto central para mí, y al mismo tiempo no lo es. Quizás la iglesia en sí misma no es importante, pero sí que lo es la energía de ese lugar. Quizás la puerta ha estado siempre allí, o sea, la, la verja, pero no es una verja. Las, Las verjas están pensadas para ser abiertas o cerradas. Esto es una especie de abismo en la fábrica de la propia existencia. Pero ¿por qué permitirlo? ¿Por qué el dios del universo o alguien... Eh, Perdón, ¿Por qué el universo o Dios o alguien no cierra esa puerta? Si no, estamos pens o sea, si no debemos hacerlo, ¿por qué nos dejan? 4 de diciembre. ¿Puedo ir el corazón del universo eh, latir? Que supongo que es el corazón que nosotros rompimos, ¿os acordáis? 5 de diciembre. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Siento como si un gusano estuviera bajo mi bota. Siento las sombras colgar sobre mí. Esperando a ser eh, aplastado. 6 de diciembre. Ella canta y yo debo seguir. Está intentando eh, engañarme, lo sé. Pero necesito acercarme a ella porque cuando... Porque de esa manera consigo acercarme a la llave que, que lleva al corazón de todo esto. 7 de diciembre. No robe la, la caja porque... Ah, no, no, no robe la caja porque ella... Eh, la caja me pidió que me la llevase con, conmigo. 8 de diciembre. Daniel sobrevivió a todos los vigilantes enviados por el universo. Fue tentado por la, por la tentadora. Uh, llevó a los inocentes al, al caballo. Eh, a Nerf de Parasite. No sé qué es. A Nerd es... Eh, eh, desterró, quizás. Al parásito y finalmente uh, se enfrentó al maestro de todos ellos. Pero aún así fue destruido. ¿Podría haber conseguido ir más lejos? ¿O estaba condenado desde el principio? ¿Estoy yo condenado? ¿Está el futuro eh, predefinido o puede ser alterado? Estoy mirando ahí a ver si veo algo distinto. Ah, mirar, lo dice aquí. El henchman parásito pone. O sea que el cuervo es el parásito. Dice, ¿God es un dios? No lo sé. Estos son los hijos, los, que, los niños que hacen los creadores de ángeles, dice aquí. Y este también duda que sea un dios, que es el caballo. Y esta es la tentadora. Esta es la mujer. Quien, tal. Y este es el, el maestro, el dios y el, el guardián de la puerta, que es el, el del corazón, la cabra. Ok. 9 de diciembre, debo ayudarle. Es la cosa, es la, la manera correcta. Hay una especie de vínculo entre nosotros. Debería haberlo adivinado. Cinco vigilantes, cinco símbolos, lo que significa que hay uno más por venir. Eh, 11 de diciembre. Estoy tan cansado, no soy capaz de mantener mis pensamientos por ningún periodo de tiempo. Debería comer probablemente más a menudo, pero debo resistir. Es importante de que esté preparado. 12 de diciembre. El corazón late más fuertemente, pero lo romperé y veré más allá de él. 3 de diciembre. Al final. Uh, era la naturaleza del hombre que. lo que lo que consiguió. o lo que alcanzó a Daniel. Debió liberarse. Debo liberarme de, uh, a mí mismo. De todo deseo. Es de, esa es la manera de. por la que te cogieron. Puede el love. Uh, puede el <laughs> ¿Puede el amor ser una debilidad o es nuestra fuerza? Y la pobre chica no parece justo. No hay nada que podamos hacer. Si el futuro puede ser alterado, ¿por qué no el pasado? 14 de diciembre. ¿Estoy siendo el loco en toda en una especie de juego cósmico? Si es así, ¿cuál es el propósito? He desconectado el microondas, simplemente por si acaso. 15 de diciembre. Siento absoluto terror a la posibilidad de que esto no tenga sentido. Que no haya rima o razón para ello. ¿Por qué yo? 16 de diciembre. La única manera en que puedo ayudarle es si rompo las reglas. Obviamente tendrá algún precio, pero ¿qué me importa si, si puedo uh, ser o estar por encima de todo esto? 17 de diciembre. He visto su cuerpo sin vida. Es preciosa, incluso muerta. Eh, ha estado llorando desde entonces. Todo parece que no tiene sentido. Tan cruel. Estoy listo para cualquier cosa. Ya no me importa nada. 18 de diciembre. Ha llegado el último de ellos. Me he despertado con esto en, mi, en la palma de mi mano. Lo intenté lavar. Es un tatuaje. Eh, he intentado todos ellos en distintas combinaciones, pero no he conseguido adivinar cómo hacerlo. Debo dormir. Abriré la caja mañana. Ahí tenemos el último símbolo. Son cinco, en total. Son un triángulo, una D, un cuadrado, un triángulo y una D hacia abajo. No sé cómo llamarlo. Un cuenco. <laughs> 20 de diciembre, por supuesto, tan simple, ro eh, rotar la rueda y liberar cuando el símbolo se alinee con el, con el agujero, con el, el grim. Uh, en el orden en el, que fueron en el que me fueron enviados. ¿Pero por qué estaba la vacía? 21 de diciembre, creo que fue Daniel durante todo este tiempo. Creo que él ha estado aquí, pero no puede haber sido así. No puede haber sido él quien me envió el, el la contraseña. No tiene sentido. Si la caja está vacía, significa que debe ser llenada. 22 de diciembre. Aún no entiendo quién envió los símbolos. Si no era el chico, entonces han debido ser los vigilantes. Pero ¿por qué? Están jugando con nosotros, ayudándonos en algún perverso y retorcido modo. Eh, desde el principio él estaba condenado. Eh, le cogieron simplemente por el, ver, el mero hecho de pensar en hacer Gearwalk. Pero creo que la chica puede ser salvada. Puse todo lo que él necesitaba en la caja y la cerré. La dejaré donde la encontré, donde todo empezó. Si mi mente está clara en todo esto, esto significa... O sea, si mi mente está enfocada en todo esto, eso significa que yo también estoy condenado. 25 de diciembre, el rift, el... la grieta, está abierta. Quiere que yo siga, me meta en ella. 26 de diciembre, eh, guardé todas mis cosas, las, las eh, embalé. Eh, me pregunto si alguna vez volveré. 27 de diciembre, la iglesia, ha vuelto a la iglesia. El molino, la casa eh, del principio... 31 de diciembre, sol sorten, hace frío aquí. Desearía poder encender un fuego, pero debo hacerlo correctamente. Estoy sorprendido de lo, de lo calmado que me siento, tan solo quedan unas pocas horas. 1 de enero, es medianoche. Ok, o sea que básicamente lo que ha ocurrido, vamos a hacer eh, un poco de, de razonamiento de todo lo que ha pasado. El protagonista del juego, eh, que es Daniel, es decir, el personaje que hizo Girwalk, eh, que está hablando el investigador este, de algún modo eh, fue engañado por los dioses estos nórdicos para que matase, eh, o mejor dicho, por el hecho de haber hecho Girwalk, su mujer o su novia, mejor dicho, fue asesinada. Y él... Por el hecho de hacer que ya estás condenado, o sea, no tienes salvación. Pero el investigador descubre con el tema de que los vigilantes estos del universo eh, le dan información para intentar salvar a la chica, que lógicamente como hay tanto tiempo entre el uno y el otro, lo que yo entiendo es que el, el investigador ha vuelto eh, al pasado, o ha enviado la caja al pasado, para que ahora yo, o sea Daniel, coja la caja. Uh, y de esa manera eh, Salve a la chica o No sé si la ha enviado al paso a la caja O lo que ha hecho Ha sido enviar al paso a la caja Y porque si os fijáis Cuando nosotros hacemos Yearwalk Porque debemos estar constantemente hace, haciendo Yearwalk o intentándolo Es como que estamos en un bucle infinito Y cuando estábamos haciendo la última vez nos decía lo de um, Hay un modo de salvarla No sé qué O sea que uh, Y nos descubría lo del, lo del uh, Journal Lo del uh, Diario o sea que entiendo que esa es la manera de interpretar todo esto. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ir a por la caja que está aquí y poner los símbolos que, que nos pidieron. El primero es un triángulo, o sea que es este. El triángulo. Luego una D. De lado. Luego un cuadrado. Luego un triángulo. Y luego la... el cuenco. Coño, se si he hecho todos. ¿Por qué no ha funcionado? Voy a volver a meterme otra vez. A ver, el triángulo. La D. Rectángulo. El triángulo. Y el, el cuenco. Igual es que el triángulo tengo que poner, no vale poner el mismo, quizás. Voy a probar. Triángulo. Eh. Pero este está al revés. Voy a probar. Igual es que la apunte yo mal, ¿eh? Hmm. Uh, creo que voy a tener que mirar el journal otra vez. Porque empiezo a dudar. Empiezo a dudar lo del. Vale, este es el segundo. Ah, vale, es que lo apunté yo mal, gente. Es un triángulo, pero al revés, coño, el primero. Vale, vale, ya está, ya está, ya. Ya está. Entonces es. Voy a hacerlo bien esta vez, gente. Es. Uh, este triángulo. Pum. La D. Pum. El cuadrado. Pum. El triángulo. Normal. Y luego el cuenco, gente. Ahora sí. Veréis cómo sí. Ahí está. El, el asesino de Westorp fue asesinado. Ayer fue encontrado el asesino Daniel Svensson. Fue ejecutado en la prisión Christianstad. Eh, se le declaró culpable del asesinato de Stina Nilsson el año pasado. La pena de muerte ha sido criticada por el renovado doctor Helmer Lundback, que dijo que Daniel estaba sufriendo de una especie de psique anormal. Parece tener problemas discerniendo entre el pasado y el presente y tiene visiones de criaturas terri visiones terribles no visiones de criaturas terribles a algo que no no sé qué a ah, poder le seguir leyendo vale uh, algo que no es eh, poco común entre los esquizofrénicos daniel no puede ser responsable de sus acciones y debería ser de serle dado tratamiento en una inst institución para los mentalmente criminales para los criminales enfermos mentalmente la ejecución fue realizada por gustav Dalberg. Uh, esta era su cuarta ejecución. El año pasado eh, ejecutó a la notoria Lisa Rasmussen, que había sido acusada de asesinato de cuatro niños en Vector, pero que eh, se quitó su propia vida antes de, la, de que la sentencia se pudiese llevar a cabo. La seguridad se ha mejorado bastante desde entonces. Daniel Svensson eh, estuvo tranquilo durante todo el proceso. Uh, aparte del ligero. Del simple de las ligeras sacudidas de manos tan comunes entre los tipos criminales no podías eh, distinguir a Daniel de de, uh, de otros hombres normales o sea, no no sacudidas de manos sino el, aparte de los temblores de manos del típicos de los criminales eh, se lamentó o sea, lloró vamos eh, altamente una vez que se ¿Eh? Cuando bajó su cabeza, no sé por qué. Pero rápidamente mantuvo, recom, re, se recompuso. Una rápida plegaria y un, un rápido golpe. Y todo estaba. todo se había acabado. Según el, el sacerdote Granath, Daniel. Las últimas palabras de Daniel fueron. Debería haberme eh, suicidado. Entonces todo, nada de todo esto hubiese pasado. Ojo. Si me hubiese quitado la vida, nada hubiese pasado. Eh, habrás muerto hace mucho tiempo cuando te haya escrito esto. Y yo no habré nacido todavía. Sin embargo, tenemos una conexión más allá de nuestra vida. La muerte y el espacio y el tiempo. Perdón, eh, la vida, muerte, espacio y tiempo. Eh, lo imposible he hecho posible gracias al Jeer Walking. Pero los vigilantes siempre ganan. Incluso aunque no has pasado a través de la grieta aún, ellos sienten la necesidad de... y quieren tu sacrificio. Eh... Desearía que hubiese algún otro modo. Lo siento. Pero para ella todavía hay esperanza. Puedes salvarla. Sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Y el cuchillo DS. Me pregunto por qué DS. And there we go. Este es el final de Gearwalk. Buah, me ha puesto los pelos de punta el juego, ¿eh? Guapísimo, me ha encantado, gente. Yo no sé si a vosotros os ha molado, pero a mí me parece brutal. Um, ok, va, vamos a hacer una re, un recapitulado de toda, la, de toda la historia del juego. Básicamente encarnamos a Daniel, un personaje enamorado de una chica, con una vida normal, que eh, consigue hacer Gearwalking. Que es básicamente romper las barreras del, del tiempo y el espacio y por tanto poder echar un vistazo al futuro. Sin embargo, los dioses, eh, eh, que estamos hablando de mitología nórdica en todo, todo, todo este tiempo, le engañan, por así decir, y el mero hecho de, de pensar o hacer Yearwalk supone que tienes que pagar un precio, en este caso, eh, tu propia vida pero no tu propia vida en el sentido de que te iban a matar, sino que simplemente permanecerás en un bucle constante, eh, de tal modo que no puedes relacionarte con otros. Siempre estarás repitiendo la misma historia, el mismo viaje eh, a lo largo de los años. Sin embargo, hay una serie de personajes o, o criaturas, o como lo queréis llamar, que son los vigilantes de The Watchers, eh, que son los que nos dice, los que dan pistas al investigador este, al, al tío de la facultad en el futuro, para que de esa manera él pueda enviarle un mensaje a el protagonista del juego a Daniel en el pasado haciendo year Walk a su vez condenándose a sí mismo pero eh, de esa manera salvando a la chica a, a la novia de eh, eh, Daniel porque lógicamente el hecho de hacer yearwalk hizo que ella muriese asesinada a puñaladas sin embargo sin haber hecho el eh, o sea suicidándose pues eh, todo el ciclo del que termina y eh, la mujer se salva uh, muy interesante el juego la verdad o sea me gustaría saber más cosas acerca de todo esto porque seguramente todo esto tenga una base uh, digamos eh, mitológica real o sea los dioses sean reales o, o sean temas eh, de Suecia reales y, y las localizaciones y todo eso Uh, y las fotos y el tema de la, de la iglesia, seguro que es una iglesia real. Y, y la piedra rúnica esa rara, seguro que también existe. Y estaría chulo pues, entera, poder saber más del trasfondo del juego y todo eso. Pero me ha gustado muchísimo, me ha parecido un juego súper original, la música está muy chula. La duración del juego, bueno, es un juego cortito. Pero es un juego que también es, es un juego indie. Y, um, y la historia está muy bien. Y el juego es muy entretenido y es muy interesante y yo creo que merece la pena ser jugado no sé qué opináis vosotros en fin eh, al final este episodio me va a quedar enorme lo sé no os preocupéis yo uh, intentaré recortar todo lo que pueda de, de, del vídeo pero bueno yo voy a lo que sí voy a dejar va a ser toda la lectura de todos los textos y todo eso las traducciones de los textos para que si lo queréis ver lo veáis y si no pues lo saltéis y um, y haré eso sí una especie de recopilación eh, después de todos los textos en el que se vean los más importantes, en los que están los símbolos, para que la gente que quiera saltarlo, pues lo, lo haya visto. Y en fin, poco más gente. Espero que os haya gustado esta serie. A mí me ha gustado muchísimo y nos vemos en la siguiente. Adiós.